Muy buenos días, mi gente bella. Miren dónde me encuentro y con quién me encuentro. Me encuentro con los muchachos de Samurai. Muy bien, saludos. Un saludo a parte de los guerreros de la Monza. Tu programa, esperamos que esté viendo muchísima gente. Claro que sí, estoy súper contenta, muchachos, porque como les estaba preguntando hace rato, que ¿cuántos años tienen ya en la música? Tenemos 32 años de carrera artística, surgimos en 1990 con temas como Contigo Sin Ti, Las Tiernas Mentiras, Dónde Vas Chiquilla, Amor Imposible, Lagrimillas Tontas y muchísimos temas que hemos estado tocando en todos los bailes aquí en Estados Unidos y también en México. Claro que sí, porque yo recuerdo y le dije, sí, tienen tantos años ya de carrera, yo me acuerdo que andaba en pañales cuando ya los escuchaba. Así es, Abby, pues surgimos en los 90, yo creo que tú estarías en pequeñita, recién nacida. Exactamente, casi la tienes. Ya cuando salgamos me metí una persona. Ahora ya me digo. No está bien. Entonces, ustedes, muchachos, ¿cuántos son los originarios del grupo Samurai? Bueno, nosotros somos cuatro hermanos y dos sobrinos. Él es mi hijo, Juan Luis Junior, Jorge, allá Ignacio y dos hermanos. Dos que están ya descansando allí. Miren, muchachos, pues me da mucho gusto de estar aquí con ustedes, la verdad. Muchas gracias. Aunque no lo crean, yo los escuchaba mucho y me encantan sus canciones. Y no espera encontrarnos aquí, visitando Washington. No, pues al contrario, un placer, un gusto conocerte, no te conocíamos y la verdad muy contentos y gracias al güero que está, nos presentamos con mucho gusto, es el camarógrafo, y gracias por estar aquí con nosotros. Mi gente bella, díganos qué nuevos temas traen para nuestra gente, proyectos nuevos, dónde van a estar presentándose. Bueno, tenemos una gira extensa por los Estados Unidos, ahora regresamos a México después de la siguiente semana, que vamos a estar también por allá en Indiana, por allá en México, y vamos a estar con grandes artistas, pero también regresamos a México, y posteriormente continuamos con la gira en los Estados Unidos. Un tema que vamos ya está calientito para salir a la promoción, es una colaboración que hicimos con Inspector, Samurai e Inspector, y vamos a ver cómo funciona esta fusión, que esperamos que le guste a la gente. Claro que sí, muy bien, estoy segura que les va a gustar porque su música de verdad que no pasa de moda. Muchas gracias, Ale, y te deseamos también mucha suerte. Mucho éxito en tu carrera. En tu programa. Sí, gracias. Como cantante y como actriz, como todo. Como conductora. Bueno, no. De todo un poco. De todo, sí. Bueno, gracias. ¿Dónde nos pueden encontrar nuestra gente? En redes sociales. Así es, los queremos invitar para que den like a nuestra página de Facebook, Samurai, así nada más, en Instagram como Samurai y un bajo oficial. Estamos en TikTok, estamos en todas las plataformas digitales. Póngale Samurai y ahí vamos a estar para que se enteren dónde andamos, qué hacemos, nuestro nuevo material, nuevos lanzamientos, nuestros nuevos videos, todo. Samurai. Chistes. No, estamos iniciando ahí en TikTok, la verdad, somos nuevos, pero parece que a la gente le está gustando. Claro. Vamos a seguir. ¿A quién no le va a gustar Samurai? Ah, no, gracias. El amor nunca va a pasar de moda. Nunca, sus canciones de verdad nunca pasan de moda, están muy, muy hermosas. Bueno, mi gente bella, pues yo estoy aquí gozando y disfrutando con los muchachos de Samurai. Lástima que no están aquí. Pero no se preocupen que yo aquí voy a disfrutar por ustedes. Y ahí en casita, no se muevan, quédense, porque el programa continúa.